¿Qué pasa, gente? A ver, que me estuvo bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, al lío, que seguimos con el amigo Skyward Sword, con el Zelda, justo donde lo dejamos. Así que nada, que lo disfrutéis, vamos a echar un ratito. Aunque es que me flipa cómo rompe esta, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Aquí ya estamos todos, ¿sabes? Vamos preparándolo todo. ¿Cómo no? Vaya, ¿eh? Venga, va. Sin perder un minutillo más, volvemos aquí a Zelda, chicos. Vamos al lío. Bueno, justo había Zelda se había caído, había sido engullida, acordaos, por un tornado. Y había caído, digamos, al suelo. ¿Qué está pasando esto con el mando, tío, hoy? Total, que se lo ha comentado el director, vamos a salir en busca de Zelda, ¿no es así? Eres increíble, no como yo, que soy un sin sangre y no sirvo para nada. Tampoco te pongas así, tío. En fin, toma eso para ti. No es gran cosa, pero me ha costado lo mío. Me haré mucha ilusión que la usara. ¿Qué me ha dado? La alforja de aventurero, perfecto. En ella podrá guardar todo tipo de objetos que utilizarás a lo largo de tu aventura, perfecto. Vale, tiene que pasar para llevar hasta cuatro objetos. Vale, en el bazar venden artículos de todo tipo que pueden serte útiles en tu viaje. Venga, yo que tú iría a echar un vistazo, pues venga, vamos a echar un vistazo ahora. Sobre todo nunca sacas de casa sin un escudo y alguna que otra poción. Link, tienes que encontrar la celda, prometido. Haremos lo que podamos. Que te fijo aquí. ¿No le puedo atacar a este? Bueno, la vista es subjetiva. Venga, pues sigamos un poquito por aquí hablando con la gente. ¿Qué dices, chiqui? Corby, qué rabia. Al final, oye, me estoy quedando loquísimo con el mando, ¿eh? Al final el único que pasa de curso eres tú, hombre. Zelda ha desaparecido y el jefe está encerrado en su habitación. ¿Y todo por mi culpa? Cuarto de grullo. ¿Qué pasa por aquí, grullo? Ah, pues no está grullo. Vamos a registrar el armario. ¿Cuántas rupias tienes? Tío, a ver. Perdonadme, que esto no sé por qué pasa, tío. Vamos a cambiar de mando y listo. Vámonos de más. Tío, os juro, esperadme que no sé qué está pasando. Me estoy dando un poco. A ver, gracias por joderme el directo, Switch. Muchas gracias. Vale, no es propio de caballero. Bueno, no es propio de caballero, pero nosotros también nos hacemos caballero. Total, que no tienes nada por aquí, ¿eh? ¿Puedo dormir? No duermas, Link. ¿Que te gusta más dormir? Tienes todos los juegos durmiendo, tío. Ya te vale. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? De Besto y Corby. Venga. Mira, aquí tenemos aquí un. Ah, mira, aquí no puedo. Ah, no puedo girar la cámara aquí. ¿Y si le doy a dormir? ¿Hasta cuándo quieres dormir? No, paso, paso, paso. No quiero dormir, que eso. Me va a bajar mi IQ. Vale, paso, venga, fuera. Vale, este era. No, es que no sé si. Grullo. Creo un capullo. Vale. Aquí estaba mi otro amigo. Vale, lo que tengo que ir sobre todo es al tema de. Me ha dicho del bazar, a comprar cositas. Pero bueno, ya que estoy, vamos a aprovechar a ver si encontramos algo por aquí, ¿no creéis? Vamos a ver. Señora, ¿cómo está usted? No descansarás hasta dar con Zelda, ¿verdad, Zagal? Efectivamente. Entonces supongo que lo volverás a ver por aquí en una larga temporada. Bueno, ten mucho cuidado y no hagas locuras, que te conozco. Vuelve a visitarlo de vez en cuando. ¿Quieres? Tu cama agradecerá que te acuerdes de ella. Señora, pues te gusta para comer, ¿eh? Vista subjetiva, tenemos de cámara. Aquí no puedo buscar nada de la esta, de la olla. Vale. Vale, y aquí nos íbamos a la calle, ¿verdad? Ah, no, un retrete. Ah, vale, sí, se lo vimos el otro día. Perdón, perdón, perdón. Venga, vamos al lío. Que me gusta a mí dar más vueltas que vueltas, ¿sabéis? Vale, pues que ya he seguido. Perdonadme por este quiebro. Vale, por aquí. Venga. Lo que no hice fue lo del gato. Del chico, que lo fallé, eso sí me acuerdo. Tengo aquí mi alforja donde puedo ir. Vale, mira, fijaos que va a haber luego una alforja de 8, estaba clarísimo. Vale. Bien. Esto le va a recuperar la energía.
aquí que tenemos el gimnasio que era con el otro tipo. ¿Cuánto de la espada, Alin? Anda. La espada se saca para usarla. Vale, no le das nada, ¿no? La verdad es que hay que hacerse un poco los controles de la espada, ¿eh? Vale, juega de la espada. Perfecto. Y lo ponemos. ¡Ay! Bien, Link, arriba. Vale, está fuerte. Bien, Link. Y la espada, si me la sacas, tío. Ahora te la espada ya, hombre. Parece un delincuente. ¿Dónde con la espada y que saca? Vale, esta es la puerta que estaba cerrada antes. Con lo cual, efectivamente. Vamos, confirmo la relación establecida entre la litografía de anoche y las tierras inferiores. Detecto la aparición de una columna de luz al sur de aquí. En su base existe una abertura que conecta las tierras. Con las tierras inferiores, vale. Perfecto, no sé cómo está esto de volumen. Si se escucha bien, vamos a subirlo. Yo tengo el micro, creo que al máximo, ¿verdad? Sí. Si veis que no se escucha bien algo, me decís. Vale. Sin embargo, calculo un bajo índice de probabilidad de supervivencia en caso de acometer la aventura armado únicamente con una espada. Si el amo no lo ha hecho, sugiero que pase por el bazar antes de partir para comprar lo que sea necesario, pociones o un escudo. Vale, pues el bazar tiene que ser esto aquí, ¿no? Vamos a verlo. Si no es esto, que me aspen. Si miento. Es cuadro. Mira que está listo. De hecho, con el bebé al costado. La señora por aquí. Qué guay, tío. Son los diseños de este juego. Hola, chicos. Amanda, ¿qué? Esta es la tienda de pociones y las tengo de todo tipo. Incluso tengo unas que te ayudarán a recuperarte cuando te lleven en combate. Porque ahora que me fijo, tú eres uno de esos caballeros, ¿verdad? Aunque por lo que veo, aún estás estudiando. No, hombre, si ya tengo mi traje de hombre. Te voy a decir una cosa, vas a necesitar mis pociones sí o sí. Así que no se te ocurra marcharte sin comprarme algo. Venga. ¿Acaso no llevas encima ninguna botella vacía? Alma de cántaro. Solo puedo tener tus pociones si tienes botellas vacías. No, si vamos a dar vuelta al final antes de salir. Si no, ya me dirás tú, me lo vas a echar. Pero mira, como resulta que me has quedado de maravilla, voy a regalarte una botella vacía. Aunque solo por esta vez, no te acostumbres, vale. Aparte de pociones, puedes meter otras cosas. Es un objeto de lo más apañado. Ya verás qué útil te resulta. Qué buena gente la señora, le hemos caído en gracia. La botella vacía se guarda en tu alforja de aventurero, vale. A la R para ver lo que tengo. Mantén un pulso de R para señalar el objeto, vale. Sí, lo suelto. Siempre está, no sabes recurrir a la consigna. ¿Qué vas a comprar? Bienvenido, me tiene pociones para adquirir, ¿verdad? ¿Sigo contando? Bueno, claro, pues cuéntame. Voy a tener otra poción de vitales y pulsas. Esta pequeña característica de la poción en cuestión. Si lo que gusta es con el poderío, compro la administración y voy a ser a mi marido, que está aquí al lado. Aunque no lo parezca, es único elaborando pociones. Y también cambiando pañales, eso sí, no lo saques de ahí. ¿Qué tal? A ver. Esto es una junta de lo más misterioso llamado Reparol 100. Si lo aplicas sobre un escudo roto quedará como nuevo, es una cosa impresionante, hostia, qué guay. Y pues si fuera poco te devuelve 4 corazones, no me digas que no te voy a tener bien para la aventura. Además solo cuesta 30 copias. No. Un poco de las aeronáuticas de naval que son las más eficaces, si yo lo digo yo que no, tío. A ver, aquí, ¿esta de qué es? Esto es Invencibline 500, una poción que reduce el daño recibido durante un breve espacio de tiempo. Si no lo tienes todas contigo de cara al combate, la poción que estaba buscando. No. No, sí que no me interesa. A ver, ¿cuál es la azul? ¡Oh! Esa poción no la tenemos a la venta, no está en fase experimental, pero solo le falta un toquecillo de nada. Muy pronto estará lista para el público. De todos modos, ¿será por pociones? Vale. No sé qué es justo de ello o no. A ver, la roja es la que estoy buscando. ¡Eh! La de salud, si te la bebes, recuperará 8 corazones. 20 rupias, venga. Llénamela. Hasta arriba. Hasta 8 corazones. Bueno, no está mal hasta 8 corazones. Vale, has conseguido una poción de salud. Procura llevar siempre una en la alforja para recuperar hasta 8 corazones. Vale, eso está claro. Si quieres más potente, hablar con mi marido aquí al lado. Espero que pueda ayudarte. Bueno, por ahora. ¡Hombre, Yargamer! ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo está el tío? ¿Qué onda, compadre? Para que el indicador de asistencia no se vacíe. Está en el curro, imagino, ¿no, Yar? El problema es que no la haya acabado todavía. Vale, tienes que esperar. Puede estar un vistazo a mi otra poción, por supuesto. Nada. Que me engalía, señora. ¿Y usted, caballero? Pociones que vende curas para todas las ocasiones. Te puedo ayudar a mejorar los productos que hayas escrito aquí al lado.
tienes alguna poción que quieras tener, y a ver si vería que sí. Y me la hace gratis. ¿Cuánto me cobra? Una XL, necesito 20, nada. Por ahora yo creo que es pronto todavía. Es un poco gente a la laptop trabajando. Bueno, esto está muy bien, tío. Llevamos una semana, tío, que no está nuestro intrépido Rapela haciendo sus directos, tío. La verdad que se le echa de menos, ¿eh? Esos ratillos en el trabajo se agradecen, tío. Así que bueno, todo bien. No sé si te ha llegado a conectar este finde, no me ha saltado notificación, y si me ha saltado, no lo he visto. Sí, nos vemos pronto, tío. Nos vemos prontito. A ver qué pita por aquí. No sé qué es lo que está pitando por ahora, vale, lamento mucho, pero batería baja. Así que lo que estaba pitando era eso. Vamos a enganchar el cable rápidamente. ¿Sabes poner el cable? Perfecto. No puedo vender este artículo puesto que no posee ningún arco. Las normas son las normas. Ah, amigo. Pero ¿y este escudo tan bonito? ¿Y este escudito, amigo? Un escudo de madera, vaya, pero no de basura. Con él podrá reparar los ataques que le lancen. Pero si el escudo recibe mucho golpe, se romperá. Así que tenga cuidado de usarlo. Me tuve que salir a hacer unas cosas de adulto el sábado, ya no pude. El domingo, pues, por favor, es normal. Al final, los fines de semana, tío, están para eso. Otra cosa a tener en cuenta es que el escudo no es muy resistente al fuego y arde a la mínima. Joder, bueno, pues ya está. Pero no le llegan las rubias para pagar. ¿Cuánto vale? Perdona, es que no me da cuenta cuánto vale. Vale, 50. ¡Ostras! ¿Por una rubia? Venga, vamos a buscar la rubia que me falta. Vale, a ver, una rubia. Muy bien. Necesito el maldito escudo y me falta una rubia. ¡Hombre! Si es Carlos Arece. Me cago en la leche, no sabía que Carlos Arece estaba en el juego. Acabo de recibir una visión de todo desesperante. Pues eso, arte, perdón. Tienes ante ti un camino repleto de peligro, chico. Créeme, yo sé lo que le tengo que deparar, que puedo subir el té. Harías bien en prestar oído a lo que te digo. Vamos, ven aquí en Aguera, confía en esto enorme cristalino bajo mío y en mi dulce voz. Sí, hombre. Ya sabes cosas del bronce, así encima del de Pokémon, me voy al sábado por la tarde, tampoco pude. Ostras, tío, el de Pokémon, ¿verdad que salió? ¿Qué tal? No lo has probado, ¿no? Yo he escuchado que está muy bien en cuanto a nostalgia, pero como sé que al final es lo que tienen, ¿no? Como que echamos de menos que ignoren un poquito más. Un poquito más de innovación. No sé si soy yo, tengo la esta todo. Hostia, ¿se me escucha bien, tío? Amolín, si me quito todo lo que se descarga de puta, remota varias reliquias para que te pido, pero las que se encuentran en el mundo. Si no, me tengo que comunicar que lo conozco como agredida. Vamos a intentar a... A ver... No puede ser... Ay, no, 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 no. Vamos a sentir arma. Pegarle, qué putada, tío. No hace falta poner rojitas de afuera, cuidado, que esto de aquí, está un poco alto el volumen del fuego. Vale, pues si yo ahora cojo aquí, venga, y lo bajo así un poquito, a ver si mejor, tío. Vale, todo genial. Pues bien, tío, hasta ahorita lo poco que he jugado todo bien, pero es que me he enganchado a ACNH, me sale Assassin's Creed, pero no New Horizon. Es que New Horizon es el... No sé qué juego es Yar, tío. La verdad, mira la fuerza. Falta aquí André Dastora. Vamos a hablar. ¿Qué dices, tío? Es como un robot ahí extraño. Ah, coño, en Animal Crossing. Vale. Qué fallo, tío, cómo no he caído yo en eso. Dorgon, a base de martillo, en la chatarrería podemos mejorar casi cualquier objeto que nos traiga. Si tu estudio está mellado, también te lo arreglamos. Vale, nada. Vale, que tío, ¿para qué demonios venir aquí? Pues hablas contigo, tío. Me gusta ser educado, charlas con la gente. Tío, pues el Animal Crossing ya te lo dije el otro día, creo. No lo he tocado, pero es un juego que me gustaría algún día meterle caña. En la cuarentena hubiese sido un momento perfecto, pero... Venga, por favor, necesito una rupia, tío. No me la vais a dar, venga, tú me la das. Perfecto, la que necesitaba. Y ya me van a dejar irme. 1, 2, 3, 4, vale, tengo 6, la potita es hasta 8, así que bien. Vale, a ver, el amigo intrépido de...
Tú no te estás comiendo, esto es el bar. Tú. A ver, oye, ¿qué pasa, tío? Dame ese escudo. Sí, vale, lo quiero. Dámelo. Todavía no es el escudo que buscamos, pero... Pero bien, 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 bien. Arigato gozaimasu, vuelve a visitarnos cuando lo desee. Señor, voy a tomarme la libertad de guardar el artículo en su alforja y recuerde que ese hombre. Mira, aquí lo tenemos. Ay, mira cómo se gasta, Y para cubrirme con el escudo, ahora seguramente me den una clase, ¿no? De cómo me curo con el escudo. Si es mucho de chile, eso me sirvió sobre todo al principio, como para por lo menos mentalmente escalar un poco del encierro. Sí, tío, a mí me hubiese venido bien también. Pero me puse, ¿con qué me puse yo? Yo me puse en la cuarentena, tío, me pasé el Yakuza 0, tío, me pasé el Horizon Zero Dawn. Me pasé el Dragon Quest 11, al final el juego de estos largos, tío, todo. Va a estar muy entretenido muchas horas. Y la verdad que bien, bueno, bien hasta tú, me entiendes, bien. Con la cuarentena. Yo no sé cómo estará por allí por México, tío, pero aquí está la cosa otra vez por Europa, buf. Alemania, Austria y todos esos países están un poquito otra vez que vuelven los madres mías, como se suele decir. ¿Qué pasa? Que es que también es porque creo que había un porcentaje de vacunación bajísimo, tío. Entonces, al final, os vacunáis poco y lo poco que os vacunáis y luego salís a la calle sin mascarilla la gente, pues así está, te digo, Alemania y todos esos sitios. Diciendo, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? Pues ya ves por qué, amigo. Vale, acaba de entrar aquí una puerta esta. Uf, qué musicaza, Ir abriendo las manos de los demás no es propio de caballeros. Pero si es que yo no soy un caballero todavía. Y aquí puedo dormir. Bueno, si es que esto es gloria. Y cofres tampoco hay ni nada. Esta será la casa de alguien más adelante que habrá que visitar. Igual con mi roomie, ¿sí? Juego mucho al Smash, pero además la única consola que tengo es la Switch. Buah, la... Pues no es mala consola la que tiene, ¿eh? No es mala, ¿no? Desde luego que no. Menudo consolón en la Switch, tío. Yo la verdad que aunque ahora juego menos, pero la Switch es que... Vamos, súper contento con ella. Y esa puerta que hay aquí... ¡Vaya! No puedo romper esto. Esto será más adelante en el juego, de alguna manera. O quizá viniendo por el agua, ¿no? Seguramente sea viniendo por el agua. Vale. Vale, rupias. Vale, más rupias. Perfecto. ¿Y tú qué? Requiere la mover mi servicio. Objetivo actual, consejo, tiempo de juego. Tiempo de juego y todo. Vale, objetivo. Lanzarse al interior de la columna de luz que se alza en el mar de la nube. La columna se encuentra situada al sur de Altaria. Vale. Llevo dos horitas solo. Entonces, el mapa era aquí, al sur de Altaria. Pues yo creo que tiene que ser por aquí, en uno de estos saltos. Bueno, hay un cementerio. Somos tan macabros que tenemos que ir a verlo. Venga, va. Aunque yo creo que si me lanzo ya para acá. Y ese que está ahí tan solitario. Yo creo que es por aquí, vamos, por ahí. Hombre, liga muy buena, ¿Por qué no subir hasta arriba del todo? Tiene que ser un subidón. Y en cuanto a los contagios, digamos que ahorita estamos en semáforo verde, pero eso cambiará. Es verdad que nosotros estamos con semáforos, tío. Cambiará súper rápido. Igual acá tenemos poco porcentaje de vacunados. Si no me recuerdo, 40-50% con ambas dosis, ¿en serio? Pues qué locura, tío. La peña no lo entiendo, la verdad, tío. Lo de que la gente no se vacune, tío. No sé, es como que. Lo de aquí, no sé, por México, aquí era como que le iban a implantar a la gente. Un microchip, que es el 5G, mira, tío. Que hay que vacunarse, ya no, si no es por ti, por los demás también, joder. Vale, vista subjetiva y el haz de luz es ese, pues mira. No, que salte el hecho, suéltate. ¿Cómo? ¿Y mi pájaro, tío? Vamos a ver. Si yo tengo mi pájaro, sí, te entiendo, Falco. Si yo entiendo perfectamente lo que me dices. Pero a mí me habían dicho que me tenía que tirar. Pues una pena, tío. Aquí los sitios están llenos, pero va un montón de gente con mascarilla por la calle. Entonces, en los sitios... Bueno. O sea, aquí se está volviendo a liar un poquito, pero no es tanto como está pasando en el resto de Europa. Que tampoco es consuelo, ni mucho menos, pero bueno. Algo es algo. Mira el gatete. ¿Qué dices, chiqui?
¿Ya no quieres jugar? No, ya no quieres jugar. Vale, Link, a ver si dejas de sacar la espada, que la sacas para todo. Hijo mío. Va. Y vale. Y la luz, es que la luz está ahí. O sea, más claro no puede estar. Que es ahí. Me siento, venga, siéntate. Aquí, a ver la Penny. Mira qué bonito el pueblo. Venga, va arriba, Link. Joder. Vale. Eso habrá que dispararle, seguramente, en algún momento. No lo sé. Vale, ¿cómo llamo a mi pájaro? Vale, salto. Pero comerla para allá. Se me ha olvidado. Ya sabes, teorías que luego saca. Sí, sí, sí. Vale. Ajá, muy bien. Que sí, tío, que te pira. Déjame tranquilo, que yo lo que quiero. Vamos, si yo me salto. Ahí sí. Vale, 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 vale. Ahora sí. Que le había liado yo. Uy, perdón. Ups, quería hacer. Es que no me ha dejado tampoco. Aquí ajustes, amigo, no. Controles de movimientos para la cámara. Activa el sistema de controles de movimiento para mover la cámara. Un solo botón, velocidad. Invertir el eje horizontal. A ver. Ahora sí. Vale, 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 ahora sí. Ahora ya no más. ¡Hostia! ¿Pajarito o pajarito? Y nos tenemos que meter aquí abajo, ¿verdad? Venga, chicos. Un cuadrado. Ah, ¿y salto directamente? Pues mira, pues salto. Y aquí no viene el pajarito a rescatarme. No tengo paracaídas. Demasiadas preguntas me estoy haciendo, ¿verdad? Se hace justo un agujero y entramos aquí en el mundo del mal. Bien, bien. Bueno, y ahora aquí el hada me dirá algo, o el búho típico. Ambos, no abrir el paracaídas antes de aterrizar puede acarrear graves consecuencias. El hada puede pulsar ZR, se olvida, lo haré yo en su lugar. Gracias, hombre. Amo Link. Nos encontramos en las tierras inferiores, un lugar que para los habitantes de Altaria existe solo la leyenda. ¡Buah! A esta zona en concreto se la conoce como la Tierra del Presidio. Muy bien, muy bonito nombre. No sé exactamente. Vale. Vale, 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 vale. Vale, qué guapo el mapilla, tío. Perfecto. Me ha quedado bien claro. Aconsejo prudencia, amo. Muchas gracias, amiga. A ver, me vamos a guardar partida. Voy a guardar arma. En vaina. Ah, aquí esta no funciona. Habrá que activarla después o algo. Está esto. Está muy oxidado. Vale, pues sigamos para adelante. ¡Ostras, chaval! Oye, pero cómo me curo, tío. ¡Buah, chaval! Vale, tío, es que cada personaje... Madre, espérate, que soy un paquete. A ver, amigo. Tómate la poti, anda, que vamos a empezar de puta madre, bébetela. Ya nos hemos quedado sin poti, el primer enemigo. A ver, ¿cómo me cubro? Ayuda. Correr, voltereta. Vamos a ver, es que no me acuerdo, tío. Ayuda, controles, gracias. Sí, clavarla a la alforja, fijar objetivo, llamar silbar. Vale.
Vale. Perfecto. Joder, qué malo, tío. Sí, tío, la pelea con los controles. No me está gustando nada, tío, los controles de este juego. Ahí, haciendo un parry. Vale, joder, hay que hacerle un parry, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale, venga, parry. Venga, perfecto. Ah, chicos, son fáciles, pero soy un malísimo, tío. Soy malísimo. Vale, May, no sé si estarás conectado. El viernes salgo a las 7, pero tenemos. Es todo verlo, ¿vale? Lo hablamos ahora cuando termine el directo y lo vamos viendo. ¡Ah! Y las dos me cargo ahora. Madre mía, tío. Venga, saltito. Y vídeo. ¿Qué pasa, May? Acabo de ver tu WhatsApp, tío. Ahora te contesto, ¿vale? En principio hemos quedado el viernes para la noche para ir a comer con Garra, entonces ya te digo. Te confirmo cuando hable con mi hermano, tío. Y te digo, como es el único día que lo ve la semana al final. Por eso te digo. Si te falla, no te preocupes, ya ves tú. ¿Qué está pasando, Link? Link, ¿qué está pasando? ¿Ya estás viendo tus visiones raras? Hostia, mira el. La ballena esa rara con millones de dientes. Venga, Link, sé fuerte. Se ha desmayado. La de impresión, no está acostumbrado a estar tan bajo. Mañana voy a pillar la entrada, dime algo. Venga, te digo algo, ¿vale? No se me olvida, no te preocupes. O sea que ahí abajo puede que esté el malo malito. Malo malote. Vaya, lo que has descubierto, Link. Vale, y en alforja ya tengo una esa. Vale, y se puede seguir bajando. De hecho, podría bajar hasta abajo del todo y ver qué pasa, pero bueno, como el juego quiere que nos llevemos bien, vamos a ir poquito a poco. Me cojo todo esto. Venga. Nada, no es ni una sola rupia. Así que agarrado, ¿no? ¿Eso qué es? No puedo ver esto. Esto está desbloqueado. Se desbloqueará, imagino, cuando me vaya abajo del todo. Sí. Me imagino que sí. Vamos abajo. Perfecto. Ah, me va a dejar correcto el camino. Perfecto. Perfecto. Andresillo, ese tito. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía yo por aquí. Pero no te veía que estaba hablando. Verte te veo de vez en cuando. A ver. Bien. Pero ni una rupia. Nada. No me dan ni una mísera rupia. Qué gente más agarrada. Por favor. Y voltere, tío. ¿Cómo está Andresillo, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Hostia, ¿y eso que se ha quedado ahí? Y no sería más fácil. Bueno, no era más fácil. Yo quería hacerlo del paracaídas, pero bueno. Mira un corazón por aquí. No sé por qué, pero me va a salir un monstruo, ¿eh? Un monstruo. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Aquí hay mucho mal. Tú, el hijo del destino caído del cielo. Buen sitio para pelearse. Eleva la espada de la diosa hacia el cielo y libera su poder para extirpar el mal que nos acecha. De luz, ya se va el mal o empieza a salir el mal. Vale, ahora ya la esa de guardar. Ah, amigo, ¿esto qué es agua?
Vale, hay novedades, Amolink. Al usar el radio celestial he detectado cambios en esta zona, ¿vale? Me parece correcto. Además, percibo una aura similar a la del paracaídas del amo en esta zona. Deduzco que podría pertenecer a Zelda. Confirmo la posibilidad de que el amo hasta el origen de la señal mediante la función rastreo. Dando caña al Days Gone, así me gusta, tipo. No. Estoy preparada. Ah, pues la verdad es que tenía que haber hecho lo de la función de rastreo. Bueno, el pulsado arriba, selecciona la Z como objetivo de rastreo y seguir la dirección que marca el cursor. Vale, pues menos mal que me la explico al final. Rastrear celda. ¿Esto qué? ¿Frena a la persona? ¿En serio? Así vamos a ser, ¿no? Zelda se habrá ido por ahí. Vale. Sigamos subiendo, pues. Sigamos dándole un poquito. ¿Cómo lleva el Daycon, Andresillo? Yo le metí caña al Daycon, pero al final, tío, o sea, venía de jugar a no me acuerdo cuál fue, también uno súper largo. Y dije, buf, meterme otra vez en un juego de 60 horas, buf, y me dio pereza. Pero no me estaba desagradando, ¿eh? No era el mejor juego de mi vida. Pero está chulo el Daycon. Y lo de la horda de zombies mola. A ver. Por aquí. Sí, que al final te ha ido por ahí, no sé. Ahí hasta que quede por todo el caminito. Vámonos entonces. Buah, chaval, Link. Necesita ponerte en forma, ¿eh? Pega tu espadazo y te quemas. Y así no, Link. Link. ¿Y aquí en estos pasillitos? ¿Esto me lo hace nada más que para que caiga? Porque voy a caer como un loco, a ver. Sí, porque no hay nada. Bien. Va, seguimos. Sigamos para adelante. Bueno, venga, niño. Suerte en el directo, May. La segunda vez que empieza el Days Gone. Ese pito y eso. No, bueno, lo empezarías, ¿no? Te lo dejaría a media. Eso al final se te acaba olvidando. Las mecánicas, los controles. Si me pasa a mí después de una semana con este, imagínate si tiras más de un mes sin jugar. De hecho, he grabado un capítulo de Ringworld nuevo para el canal, tío. Y madre mía, tío. Si llevaba como una semana sin jugar, pero parece que como que nunca hubiese jugado. Que en verdad juego poquito, no la voy a dar yo aquí ahora de que soy el mejor videojugador del mundo, no. Vale, por aquí no es, ¿verdad? Es que es justo por ahí, sí. Pero bueno, vamos para acá, fuera. Por aquí he venido, ¿cómo me abres esta puerta? Ahora que he liberado lo de la esta, vale. Ah, amigo, ahora sí. Ábrete, sésamo. Perfecto, muchas gracias, caballero. Es usted muy amable. Primera mazmorrita del juego. Me gusta. El templo del presidio. Muy bien. Muy chula. Ya sabéis que lo primero siempre hay que grabar, que antes no he podido. Guardamos. Aquí en nuestro amigo Link. Seguro que guarda la partida, segurísimo, amigo. Vale, se han guardado los datos, muchas gracias. Y estos. Estos siempre se agradecía, siempre han dado algún objetillo. Para hablar, 25%. Vale, vamos a ver. ¿Esta puerta se puede abrir? No. Se pone a examinar y no pone a abrir, no. Primero ante todo, por favor. Un save, que aunque es la Switch y si se va la luz no le pasa nada, pero hay que ser precavido en esta vida. ¡Ey! Bien, venga el bote. Qué bien. Ah, pero... Hostia, no sé si la podía haber metido en... Sí, tienda, que está muy cansado. ¿Otra? La anciana diciendo, hay que ver estas juventudes.
Estará cansado, tío. Anda, un cofre. Vale, cofre por aquí, cofre por allá. Ábrete, sésamo. Sí, estaba vacía, sí, pero no, no sé por qué. Ha conseguido. Reparó el 100. Vale, cuatro corazones de salud. Vale. Pues reparó, me reparó el arma y todo, perfecto. Que el escudo ya está un poquito tocado. Vale, a ver qué me dice la señora. Estaba vacía ya, pero no sé por qué no se ha metido nada, como suele pasar en otros juegos de Zelda. No sé si es que tenía que tenerla en la mano o algo. Me sale actualizar con USB, es verdad. Es verdad, Andresillo, es verdad. Ah, ya estás aquí, joven elegido. Llegando del cielo a través del inmenso mar de nubes. Vaya pelillo tienes, ¿no? ¿Cómo debo llamarte? ¿Link? Está bien. Bienvenido pues, Link. Veo que ya dominas el poder sagrado que imbuye tu espada cuando la alzas en el cielo, el rayo celestial, ¿no es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo seré quien te guíe, ¿pero no era la otra chica? Debes de capturarla si no mal recuerdo, pero al salir del jarrón del cofre no recuerdo si se podía... Ah, pues lo leeré después. Tú vas a ser mi guía, perfecto. Yo que pensaba que era la primera mazmorra. Este lugar se conoce como el Templo del Presidio y lo eligió la diosa en una época remota. Tu llegada se predijo hace mucho tiempo, casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta esta tierra guiada por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a cómo se describían las profecías. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. Link, estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa. ¿Me equivoco? ¿Am I wrong? No, no te equivocas. Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia adelante. Al igual que ella, tú también tienes una importante misión para cumplir. La sacerdotisa ha ido al bosque de Farones. Vamos para allá. Para descubrir su destino. Partirás en su búsqueda. Observa el mapa. Vale, justo por la puerta que estaba cerrada, si no recuerdo mal. Efectivo, Wonder, punto señalado con X, marca la senda hacia el bosque de Farones. Perfecto. Sin embargo, recorrer esta tierra desconocida y plagada de monstruos con la única ayuda del mapa resultaría demasiado peligroso. Por tanto, a partir de ahora te confiaré el poder para plantar balizas. Cuando plantes una baliza en el mapa, surgirá una columna de luz hacia el cielo que te servirá... Vale. Una baliza. ¿Y dónde la pongo yo ahora? Esto ahora, tío. Hay una sota de pelícaro. No sé si la tengo que poner aquí o la tengo que poner acá. No sé, tío, La tengo que poner aquí. No sé, tío. Vamos a ponerla aquí. Ya está. Eso es lo que con el amiibo lo puedo hacer desde cualquier lado. No percibo que haya ninguna baliza sobre el lugar que está marcado en el mapa con X. Cuando ya no necesito una baliza, abre el mapa, la baliza se elimina. Si quieres colocar la baliza con más precisión, siempre puedes sacar. Vale. Vale, apunta con lo que marca en el mapa, pulsada para colocar y retirar la baliza. Vale. Gracias, señora. Ahí la baliza. ¿Qué te parece ahora? Te aseguro que la baliza está plantada. Sal afuera y compruébalo con tus propios ojos. Cuando ya no la necesites, abre el mapa y pulsada sobre ella para eliminarla. Ahora puedes continuar tu viaje sin miedo a perderte. Vamos, no pierdas más tiempo y dirígete al bosque de Farone para seguir el rastro de Zelda. Vamos a ello. Con lo que encuentras en el cofre del tesoro que hay en esta sala, te vendrá bien para la misión. Vale, que ya lo he cogido, creo. Ya me ha abierto la puerta la señora, gracias, que es usted muy amable. Vale, ten mucho cuidado. Un día la verdad te será revelada. Sé fuerte y no tengas miedo, Link. Gracias, señora. Es usted un poco creepy, pero gracias por la ayuda. Venga, para adentro, chicos. Ahí está. Esa es la baliza, ¿no? Me imagino, ese punto azul. Y desde ese punto puedo subir al cielo. Imagino que será para comprar cosas, mejorar. Vale. Mira, Link, estoy mosqueado. Venga, Link, para arriba. Bien, rupia. Vale. Mira, unos malos malitos. Aquí. Vale, rupia, no tengo mal. Perfecto. Vale. Y la alforja que tengo. Vale. Ah, que están jodiendo un Gorom.
A ver, esto no puede ser. ¿A un Goron no? No, lo siento, pero a un Goron no. ¡Ay, muévete, Helin! Tío, esto no puede ser. A ver. ¿Está muerto o no? Parece sí. Vale, se van cubriendo. ¿Me queda alguno? Bien. De nada, señor Goro, hombre. Gracias por ayudarme. De nada, tío. Si ves qué pasa, estamos. Por cierto, va desnudo, no sé si lo sabes. ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría con algo así en este bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas muy raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos. Así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Eso que está oxidado o lleno de mugre. Me llamo Mark Goro y soy un Goron que se dedica principalmente a investigar el pasado. Son naturistas. Según he leído en unos viejos escritos, más allá de los cielos existe un lugar conocido como la Isla de la Diosa. Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra marcaban los lugares desde los que se podía ascender al cielo y también los puntos de aterrizaje. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuantas más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar, vale. Dicen que esta estatua en concreto es especial porque es la que despertará a las demás de su letargo. Puede que parezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas como esta repartidas por todo el mundo? Vale, qué pico de cursón, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente más? Venga, cuéntame un poco más. Escucha la lección. Se cuenta que los habitantes de la Isla de la Diosa montan sobre unas enormes bestias aladas que jamás se han visto en esta tierra. La paz reina en toda la isla y sus habitantes adoran con fervor a la diosa. Dicen además que su civilización es mucho más avanzada que la nuestra. Pero espera, que me he reservado lo mejor para el final. Como la isla es creación de la diosa, está plagada de maravillas con las que solo podemos soñar en esta parte del mundo. Bueno, lo diste con tatuaje y el traje natural. Con pancito, pero todo fuertote. Aquí en Almería tenéis unas cuantas playas nudistas bastante famosas, tío, la verdad. Hay unas cuantas por aquí, por España, y por aquí por el sur se lleva mucho también el naturismo. Todos los edificios son de oro, el agua sagrada brota sin cesar de sus manantiales y otorga la eterna juventud. Los árboles dan frutos capaces de curar enfermedades, las calabazas de los huertos nunca se pudren y las flores jamás pierden su color. Y por si fuera poco, el clima siempre es agradable, nadie pasa frío ni calor, es como si vivieran en una primavera eterna. ¿No te parece increíble? ¿Quieres que te cuente más cosas? Venga, va. De este calado hondo. Sin embargo, me temo que vamos a tener que dejarlo por hoy. Perfecto. Pues ya está. ¿Y si toco esto? ¿Cómo lo...? ¡Que me aspe! Mira el pelicanillo dibujado. ¿Cómo has hecho eso? ¿Ha sido magia? La estatua reaccionando cuando te has acercado a ella. Es increíble. A ver, que aquí hay una super famosa que se llama Cipolite, está en Oaxaca. Pero tengo pendiente de ir también, no me quiero quedar con las ganas de probarlo. Yo lo he hecho una vez, la verdad que, bueno, no está mal. No es lo mío, pero es algo diferente, la verdad. A gusto se está, sobre todo cuando estás solico por la playa, no con un montón de gente. Venga, investiga, amigo. Y si yo examino esto... volver a Celestia, guardar esa... vamos a guardar, que yo no he grabado todavía. Habrá que guardar que no... Los datos se han guardado, perfecto. ¡Por Goron! Eres una caja de sorpresa. ¿Cómo has hecho eso? La estatua relacionada. ¿Tú sabes algo que no me has contado, verdad? Confiesa. Si yo te contara, amigo Goron... Ay, amigo Goron. Por cierto, yo he venido de aquí, ¿verdad? Sí. Eso, que son piedras para lanzar, ¿no? Vale, fuera. Aquí unas flores que me encantaría romper. Una mariposilla. Sí, yo venía de aquí, seguro, vamos. Que me aspen, si miento, sí. Venga, abajo, Link. ¡Ey! Un azul. Vale. Uy, los carabajos también, tío. Se podían cazar. Pero bueno. Y por aquí se puede subir. Venga, Link, que tú puedes. Y hay una cueva. Venga, vamos a la cueva, chicos. Vamos a venir a jugar. Oaxaca, Oaxaca. Ah, Oaxaca.
Venga, muévete. Un atajo. ¿Verdad? Esto es como la parte central. Ah, amigo. A ver. Mira ahora que facilito. Toma, bueno, hombre. A robar a la cárcel. Y este también está activo ya, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Que ya se han activado todas. Me parece perfecto. Venga, para arriba, Link. Venga, Link, que tú puedes. Bien, bien, bien. Pues mira qué bien. Por ser curioso. El atajo. ¿Qué pasa, tío? ¿Algo más? Sigue mosqueado, ¿no? Venga, pues muy bien. Luego me cuentas todo lo que investigue. Sigamos para adelante. Hombre. Acceder a la estatua de piedra permite al amo alzar el vuelo. Asimismo, con cierto amigo que vale una pasta. Hijos de puta. Es posible alzar el vuelo desde cualquier punto de las tierras inferiores y regresar al mismo lugar. Luego hablamos que me avise cuando quiero usar amigo. También se puede activar o desactivar el uso de amigos en los ajustes. Gracias, Chiqui. Chiquitica. Muchas gracias, Chiqui. Vale. No, hay que moverlo un poquito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Álvaro, bien. Venga, para adelante, para adelante. Se va a pasar la melodía del Zelda, tío. Es que son. Vale, estoy aquí. ¿Y ahora qué? Ese es el punto que yo he puesto en el mapa, punto. O sea que yo ahora puedo quitar esto. Y ya supuestamente no está, ¿verdad? Vale, y tendría uno para poner donde quiera. Perfecto, me gusta tu estilo. ¿Sabes para dónde vas, Álvaro? Sí, ¿verdad? Venga, para adelante, Álvaro. Perdón, me puse en modo podcast extremo. Oye, tío, no te preocupes, ya, ¿eh? Te estás currando lo primero del curro, tío. Vamos, hemos llegado al bosque de Farone. Tin, 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 tin. Mira qué arbolico. ¿Es el árbol típico que habla del Zelda? ¿Y del Kirby? La gran cantidad de agua que hay en la zona favorece el crecimiento de la vegetación. Ese inmenso árbol de ahí es un buen ejemplo. En un entorno natural tan favorable, numerosas especies han encontrado su hábitat. Oye, qué poquillas zonas tiene el juego, ¿no? Vale. Vale, vale, gracias por situarme. Por ponerme en contexto. Infiero que Zelda se encuentra en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastreador para localizarla. Perfecto. A ver. Vale. Pues resulta que se ha ido para allá. Perfecto, se ha ido por ahí. Y yo vengo. Vale, justo por aquí. Porque hemos entrado al bosque. Estamos aquí mirando. Vale, aquí hay una salida para un sitio. Dos, vale, hay tres posibles salidas diferentes. Y en principio la amiga Zelda está ahí. Ah, como en el... Con el brazo de Wild, que se hace madera. Vale. Venga, va, bien, que tú puedes. Justito, pero hemos podido. Vale. Al ascensor del gran árbol de Deku. ¿Será? Pues puede ser, ¿eh? No te digo yo. ¿Y eso qué era? ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿Explota? A puntito. ¿Cómo se cazaban también estos? Había una manera de cazar los saltamontes que no recuerdo yo. Joder. A ver, perdón, por leer. Nada, ¿no? Vale, más malo. Malo, malísimo. Vale, por aquí ya tenemos un huequecito hecho. Si parecen como muñequillos de Navidad los tíos, Hombre, ya estoy molestando a otro ser vivo, ¿no? Si es que no nos pueden atajar. La curiosidad mata al gato, recuérdalo, sí. Venga,
amigos. Ah, no, que siguen, siguen vivos. Listo, ¿no? Bueno, le voy pillando el truco. ¡Eh, una calavera! Un broche calavérico. Tiene la forma de una calavera, símbolo de los Bokoblin. Ah, mira qué bien. Vamos acumulando cositas. Buah, chaval, menudo tajo, ¿eh? Vale, ahora voy a por ti, te pregunto cómo está. Pero ya sabéis que Ned Flanders primero. Vale. Hola, chiqui. Hombre, sea un porcospin, parece, ¿no? Machi, ¿eh? Qué paz de repente. Ahí va, ahora hay uno verde. Pero si no te he hecho nada, chiquitico. Bien, 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 parece ser que vamos para allá. ¿Verdad que sí, amigo mío? ¿O no? ¿Eh? O yo me estoy yendo a un lugar equivocado. Parece ser que está justo ahí. Y justo ahí es para allá. Sí, pues venga. Bueno, nos queda otra aquí. Venga, Link, que tú puedes. Esas piernas, y dale las piernas. Bien, bien, bien. ¿Esto está hecho para que salga corriendo quizás detrás del bicho? No. Tum, tum, tum. Vale, detrás de eso de guardar. Hace como 5 minutos que no guardo, ya me siento extraño. Me voy a dar un poco a los bichos del Rayman. Y aquí que puedo saltar. Oh. No. Vale. Ahí. Hay algo. Bueno, vamos a guardar ya, tío. Hace 5 minutos que no guardo, tío. Vale, y desde aquí en cualquier punto puedo volver. Claro, es que lo suyo es con el amigo. Yo digo que vale 30 putos euros. Puedes volver desde cualquier lado. Lo que es bastante cheto en el juego. A ver. A tu casa, amigo. A tu casa. Vale. Siempre me ha gustado en el Zelda romper la hierbecilla esa, tío. No te aporta mucho, pero... A ver. ¿Qué os pasa, chiquitico? Venga, vuestra casa, hombre. Soy una simple planta. Eso tiene... Uy, aquí no me van a dejar subir. Además, un monstruo ahí todo, un bicho. El rezo más fuerte del estado en esta zona. Recomiendo proseguir la búsqueda. Ah, pues mira, fíjate. Yo que decía que no. Pues cómo de fuerte has visto la reacción que no está. Vale, este está por aquí. Vale, eso es el otro atajo. ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Aquí o qué? No lo... No, no. Ajá. Vale, vale, que tengo que es bastante relajante. Tengo que perseguir ahora. Aquí estás, ¿no? ¡Adiós! Hue. Vale. No te veo más oculto por ahí. No, ya está la, la pesada. Que sí, que es una pesadilla de... Como espíritu era una pesadilla. Desde luego, no dejas tranquilo a nadie. Vale, está ahí, ya lo veo. Chicos, si no te voy a hacer daño, yo soy... Yo soy buena gente. Anda, si no me has atacado. Y antes le has dado tu merecido a esos monstruos rojos y todo. Anda, ¿te estás dando cuenta?
Me llamo Machi. De la tribu de los Kyus. La verdad es que tenías mala pinta así de primera, pero al final resulta que me has ayudado. Hace un rato pasó por aquí una chica que se parecía a ti. ¿Zelda? Parecía estar en peligro. La perseguían los monstruos rojos. Tuvo que huir con el jefe. Nuevo dato sobre el padre de Zelda. Pero claro. Sí. No hace falta que me traduzca, vamos. Y el Kyomachi, vale, recomiendo consultar en el mapa. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa de la reacción de Rezado durante su presencia. Perfecto. El jefe de los Kyus huyó con Zelda, por lo que calculo que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es del 85%. Bueno, seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. Venga. Tienes unos amigos bastante raritos, lo sabía. Si te ves eso, por encontrar a tu amiguita y al jefe. Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo, ¿de acuerdo? Seguro que están los dos juntos. Pues no sé por qué. ¿Y no me da comida eso? Yo pensaba que sí. Venga, empuja. Pero, ¿cómo te vas a subir arma de cántaro? Empuja. ¡Ey! Una alhaja ambarina. Una bonita piedra ámbar redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Lo de su forma es todo un misterio, porque seguramente tenga otra piedra de otro color que se unan. Efectivamente, de hecho está ahí a la derecha. Vale. Ah, si está ahí de antes, ¿no? Que me aspen. Si esto es el sitio de antes. Vale. Y si yo la meto en el mapa. Vale. Entrada del bosque. Machi, que estaba ahí a la izquierda. Sí, pero es que no es Machi. Vale, vamos a seguir dando vueltas. Hasta que encontré... A ver, por favor, Link. Vale, creo que ya sí que tenemos que ir por donde nos ha dicho antes. Aunque tú, Link... Ya, Link, estás fuerte, hombre. Aquí otra bajadita para poder subir a otro sitio. Venga, dispara. Perfecto, amigo. Se ve que tú también quieres, ¿verdad? ¿O tú aquí no hay? No, aquí no hay. Sí, aquí sí hay. Perfecto. Vale, sí, al final cada bichillo tiene su manera de matarlo. Típico de los Zeldas también. ¡Ey! Este agujero que hay aquí tan bonito y a la vez tan peligroso. ¿Cómo no? Para adentro. Es para alguna especie de atajo. Ah, mira, sí. A ver qué atajo tenemos por aquí. Vale, esto fuera. ¡Ey! ¿Quién es usted? Poli, no me comas. El empacho de Kyo es mortal, te lo advierto, déjame en paz. La verdad es que no te parece demasiado a los monstruos. Una chica con el pelo rubio, pues yo no tengo ni idea. Yo he estado todo el rato escondido. Perfecto. Me llamo Poli, si ves al jefe de la tribu, dile que estoy aquí, ¿vale? Me da un poco de miedo salir con todos esos monstruos pululando por ahí. Hasta que no se vaya, no pienso moverme. Vale, pues resulta que aquí había otro. Luego me imagino que habrá que buscarlo a todos, como los Pokémon. Hazte con todos. Oye, también lo de arriba es muy rarito. Sí, está bien, ¿no? Perfecto. Yo se lo digo al jefe. Vale, ese ha sido subiendo a la izquierda. Mira, ahí también hay como una cueva. Perfecto, vale. Subimos. A este lado del Mississippi, ¿qué tenemos? Ah, pues mira, tenemos un Bokoblin. ¿Qué pasa, tío? Vale, a tu casa, Bokoblin. Toma, nene. Un torpecho de la Encao. Eso tiene pinta de ser una trampa, pero como soy así... pues no es una trampa. ¡Es a trap! Vale, unos pajaditos.
Vale, anda, bájalo. ¿Pero atacas o...? ¡Hostia, que me diga mierda! ¡Qué asco! ¡Hostia, qué asco, me diga mierda! Bien. ¡Hostia, qué pedazo de perro el pajarraco este! Se ha ido el pájaro, ¿no? Pues listo. Se ha ido el pájaro. Se ha cagado. A ver, ¿llegas también aquí, amigo? Voy a subir Link. Gracias, tío. No, no quiero decirlo. Este sí. Estamos liados con los controles. La puta mierda de que se canse. Vale. Venga, tu casa, amigo. Vale. Seguimos subiendo. ¿Dónde está el pajarraco? Ven para acá, pajarraco. ¿Vienes, no? ¿Vienes o no vienes? Ajá, y cuando tenga el arco. Vale, ahí no llego ni de Blas. Pero es que ni de Blas. Vale, ahora voy a seguir por aquí. ¡Ey! Mira, abajo hay otro objeto de esos. Perfecto. Mira, otra cosa de esa extraña. Vale. ¿Y esa? ¿Si las tiro esa torre acá? No puedo tirarla. Ay, 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 Link. Toma, te cógela. Estupendo. Estaban para eso, yo creo, ¿no? Vale. Explote y seguimos bajando. ¿Qué pasa, tío? Venga, tío. A tu casa. Otra calaverita. Una rupia, que no hay que desperdiciarla. Nunca me desperdicié una rupia. Debajo de la cascada no hay nada. Nada. Bueno, pues una cascada muy bonita, sí. Sigamos. A ver, Link, ¿subes? Link, por favor, ¿no puedes? Ah, vale. Vale, Álvaro, ponte otro. Qué pena que no pueda hacer un saltito, la verdad. Que es en el principio del... ¡Ey! Bien, hay un montón de estos. Esto es el principio del mapa. Mire, por ahí hay otro que está justo debajo de la cueva. Lo mismo hay que darle a la cueva un poquito. ¿Qué quieres? El estado del escudo ha empeorado. Recomiendo utilizarlo con suma precaución. Vale. Tin, 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 tin. ¿Y cómo subo ahí? Bueno, venga, va. Sin entretenernos. Vamos para adelante. Bueno, estamos aquí de paseico, ¿eh? Tampoco tenemos ninguna prisa. No nos pongamos nerviosos ni nerviosas. Perfecto. Gracias por dejarme pasar. Hay aquí un templo. Vale, con eso no se me daña el escudo, ¿verdad? No. Escarabajo, no voy a llegar al escarabajo ese. Qué pena. ¿Acaba de desaparecer? Ah, sí, se ha ido volando. Mierda. Vale. Venga, ataca. Atácame.
Vaya parry, de hecho. Mi corazón. Esto lo rompo. Vale. Por ahora bien. No pasa pena la morrita, entre comillas. Ostras, este es el jefe. Pero bien reposaico que tiene el jefe sus cosas, ¿no? ¡Hostia, qué bigotazo! ¡Jo! Ya veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Sí, o alguien que no es ciego. Yo soy Salvio, el jefe de los Kyos. Tengo que decirte algo. ¿Cómo? ¿Que has visto a alguno de mis fieles compañeros? Entendido. Es un alivio saber que Machi y Polis también. Pero mientras los monstruos sigan campando a su ancha por el bosque, no podré descansar tranquilo. ¿Dices que tú también buscas a alguien? Ah, ya, te refieres a la chica de la cocorota amarilla, la que se parece a ti. Sí, estaba conmigo. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido despavoridos, ¿vale? Me preocupa mucho su bienestar. Y mientras no estén a salvo, no me veo capaz de hacer memoria. Vale, sé que hay mucho pedir, pero ¿podrías asegurarte de que los dos compañeros que faltan se encuentran bien? Seguro que en cuanto des con ellos, recordaré hacia dónde fue tu amiga. Vaya. Pero no está con el jefe, casi todo, o sea, con todo es posible que este disponga de información útil para la misión. La probabilidad de ayudar a, de que ayudara al jefe a buscar a los Kyus desaparecidos y para encontrar la Z es del 85, es lo mismo. He añadido el aura de los Kyus como objetivo de rastreo. Mira, perfecto. ¿Necesita el amo una explicación sobre cómo cambiar el objetivo de rastreo? No, gracias. No hace falta que me lo explique. Y sus auras desaparecerán como objetivo de razón, vale. Considero que la muñeca está listo para ponerse a buscar a los Kyos. Pues muchas gracias, tío. Por considerar que ya estoy disponible. ¿Y por aquí no podéis? Buah, qué guay, tío. Un día este de los bichillos estos. Pero no la podía coger, tío. Qué rabia, qué nada esa, ¿no? Mierda. Sí. Vale, es que se van pegando, son como zarzas, ¿no? Que se van pegando. Vale, por suerte estamos medianamente cerca, bueno, medianamente, tú sabes. No sé si era más rápido incluso por aquí, ahora que haya tirado, no, el jefe está ahí de la tribu, hay que saltar ahí, vale, saltando ahí llegamos, perfecto. Venga, va. Venga, Link, que tú... Uf, me pensaba que no iba a poder, me pensaba que no iba a poder. Ah, está en pausa, me has puesto. Oye, que si te aburro, que yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. No me callo mucho y encima tampoco es que sea yo aquí. ¿Y no puedes hacerlo así? Vale. Joder. Pedazo de manco eres, tío. Deberías cortarte esas manos que tienes de manco. A ver, tranquilidad. Aquí de tranquilo en la primera mazmorra. Fallando más que fallando. Vale. Perfecto, venga, sigamos. Saltito. Perfecto. Sí. No, Link, por aquí abajo. Por favor, si bupe. Bueno, a mí. Seguimos un poquito más. Vale. Vale, trepa. ¡No! ¡Trepa, cabrón! Ay, bien. Bueno, por lo menos ya no hay bichos de eso y ya no me van a molestar. Espero. Espero. No, es que me entró llamada del jefe en lugar de... Escúcheme, Jar, de verdad, ¿eh? Sin compromiso, que si te viene el jefe, cierra esto.
Que no creo que a mi jefe, por ejemplo, le haga mucha gracia si me ve a mí cuando estoy yendo a rapela. Ay, ahora sí te pego un buen salto. Venga, vamos. El otro día le estuve hablando a mi amigo Pepe, tío, al de Meta Arquitecto. Digo, tío, hay uno que conozco, tío, a través del canal de Rapela que te sigue por Instagram, tío, por las cosas de arquitectura. Digo, qué pequeño es el mundo, tío. Venga, Link, que puedes, leche. Venga, va, Link. Ese era un máquina. Vale, nada, por aquí, nada, por allá, para adentro. Ahí hay un Bokoblin con sombrero. Bien. ¿Y a quién le...? ¡Ajá! ¿Qué estás tú buscando a mi amigo? Ven para acá, normal. ¡Ah! ¿Y llaman a todos? Perfecto, lo que yo quería. Perfecto, chicos. A ver, Link, ¿puedes por favor empezar a...? El jefe ha palmado, tío, así que ya sabréis, no lo hacéis. A ver, Link, ¿puedes por favor? Vale. Recupérate, vale. En verdad que tenéis más paciencia, que yo voy un poco a lo loco siempre. Lleva un poquito de paciencia. Da una vuelta a recuperarse la energía, Link. Vale. Perfecto, sobre todo esto. Es trabajo desde casa. Qué cabrón, si estás teletrabajando. Tú que puedes. Si es trabajo de casa, estás más a gusto que un arbusto, vamos. Hola, chiqui. Menti. Ha derrotado a todos los monstruos rojos. Eres un héroe, ¿verdad que sí? Yo todavía estoy temblando del miedo que tengo en el cuerpo. No puedo ni moverme. ¿Me bajas de aquí? ¿Cómo la bajo de aquí, amiga, que estás deseando salir? Es incapaz de moverse por sí mismo, por lo que será necesario buscar otro medio de rescate. Recuerdo al amo que puede comprobar las acciones disponibles en cualquier momento a través de... Voltereta, mover, sí, sí, me parece muy bien. No puedo aquí, no puedo escalar ahí ni por asomo, ¿no? No. Sí, por eso puedo estar viendo a ti y al señor mayor. Que si estuviera en la oficina no podría. Pero siempre teletrabajas, tío. Siempre estás con teletrabajo. Qué suerte, tío. Y este árbol así rojo. No tiene nada que ver, ¿verdad? El color se le ha decolorado un poco y punto. ¿Cómo te bajo yo de ahí, amigo mío? ¿Cómo te bajo yo de ahí? ¿Pegando un espadazo al árbol? No, espadazo al árbol no. Espadazo al árbol hemos dicho que no. Y si yo bajo... Y a ver, alguna manera tengo que tener de subir. Eso está más claro que claro. ¿Has probado darle la vuelta al árbol a ver si vemos algo? No. Pues no. He reparado una estocada. Ah, usted una pinchaica. Se me ha olvidado de que puedo dar una pincha a alguien. Te pego una pincha. Te pego ahí una pincha. Vale, ¿y cómo? Vale, Álvaro, piensa un poco. Amigo. A ver, estás aquí. Está claro que eso hay que hacer. Es que no tengo. Yo tampoco. A ver. No tengo otro objeto. No tengo objeto. Pues a raíz de la pandemia todos nos van a trabajar desde casa. Y a lo que veo no hay fecha de regreso a la oficina. Lo he visto, el jefe está muy a gusto así, no sé, ya ves. Antes de eso me tocaba estar en la oficina oyendo ahora, a visita de campo. Ya te dije, no sé si lo sabes, mi novia también es arquitecta. Y está en una empresa que es de, bueno, se llama Cosentino, una empresa, ya te digo. Y estamos con teletrabajo y ya le han dicho que de vuelta a casa. O sea, que de vuelta a casa quiero decir, de vuelta a la oficina. De vuelta a casa, ya le gustaría, ya, pobre tica mía.
Oye, ¿qué tengo que hacer, tío? A ver. No sé qué tengo que hacer porque es que no puedo seguir tampoco por aquí. Y en el árbol este. Es que me dieron la cuerda. No, por aquí tampoco vas a subir. Y es que la alforja solo tengo esto. Bueno, la oficina yendo ahora, vale. Sí, estoy aquí más pillado que nada. ¿Será la mayor tontería del mundo? Seguro. Seguro que es la mayor tontería del mundo lo que tengo que hacer aquí, pero. Siéntate. A ver. Nada, ¿no? Ni sentándome, tío. Y ese tronco es para aquí, tío. No puede ser que me haya quedado aquí pillado, tío. No, es que no me lo creo. Vamos a ver, no tiene que ser tan difícil, ¿no? A ver. Vale, por lo que sea, sale buscar otro medio. Voltereta. Ah, vale. A ver si era así. Ahí. Exactamente así. Qué tonto, tío. Qué tonto, no lo he visto antes. ¿Qué dice el rebonico? Qué castañazo. Bueno, por lo menos ya estoy abajo. Como dices, que el jefe está preocupado por mí, eso significa que se encuentra a salvo, claro. Mira un momento, si eres el jefe de la tribu, dile que estoy aquí. Rayos, todavía me tiemblan las piernas. Soy una raza de seres bastante valientes, ¿no? Y ahora. Venga, va, Link, tú puedes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Súbete. Súbete, Link. Vale, subo un poquito. Gírate. A ver, si tú eres usted bien, caballero. Vale, venga para atrás. Venga para adelante. Venga, una más. No vaya a ser que. Bien. A mí me gustaba estar en la oficina de vez en cuando yendo a la obra así. No me aburre tanto. La verdad que en casa está muy bien el teletrabajo, pero al final te acaba quemando, tío. Yo rendía más en el trabajo que en mi casa. Tú imagínate que yo trabajaba aquí. O sea, yo trabajaba aquí en este, uy, en este cuarto petado de videojuegos, de consolas. La verdad que era difícil. Era difícil porque además en pandemia los gimnasios los tenemos todos cerrados, tenía que hacer cuatro cosas y joder. Era aburrido de cojones, tío, todo el día aquí metido. Estaba deseando poder salir a hacer la compra de vez en cuando. ¿No vienes a tirarme tu caca? Pajarraco, ¿no vienes a tirarme tu caca de aquí? Y este agüita tan rica. Venga, Link, que tú sabes. No puedes. Ah, bueno, se me olvidaba que solo sabes nadar con la mano. Y esa caja tan misteriosa me llama la atención. Por cierto, el mapa, ¿dónde estoy? Ahí está el jefe. Vale, pues tú sí tiene que estar. El otro tiene que estar por aquí suelto. El otro que queda. Perfecto. Vale, si le damos el tajo adecuado, te dan eso. Vale, el jefe. Falta, sí, la madera que había por aquí. Había una madera. No me llamen loco. Sí, baja un poco el rendimiento. ¿Verdad? En cambio, mi novia, por ejemplo, dice que ella está súper a gusto aquí en casa, la verdad. Y yo la entiendo perfectamente. Ella aquí, la verdad, que es que echa incluso más horas. Hostia. Uf, qué putada lo del escudo.
aturdirme un poco para poder matarlo. Vale, pues que te den. Que te den, que te den por ahí. Vale. Vale, que sí, que te pide. Ostras, mira, esto es que me aumenta los corazones, ¿verdad? Cada tres. Venga, Link. Venga, Link, que tú puedes, tío. Ese equilibrio. Venga, venga, tío. Están entrenando para estas cosas. Perfecto. Una pieza de corazón. Vale, me faltan tres más. Son cuatro. Tiene sentido. Tiene todo el jodido sentido que sean cuatro. Este podrá. Perfecto, este se ha caído, ¿no? No me cuenta cómo. Ah, yo pensaba que era para la colección o algo así. Qué mal, tío, qué mal. Vale. Link, tranquilo. Venga, ahí, con prisa que tenemos. Vale. Otra cosa menos. Del mapilla. Yo creo que tenemos que ir. Si vamos a seguir ese camino, vamos a rodearlo todo, a ver. Aquí hay un mal. Hostia, verdad, ahora sin escudo. Risotadas. Vale. Qué bueno, y tenéis un este. Vale, y si hacemos. Por aquí no está. Vale, resulta que está justo aquí. O sea que está por aquí. Venga, vamos para allá. Vamos para allá a salvarlo. Venga, tío. Venga, para adentro. Aquí con mi amigo. Buah, yo sin escudo, tío. Perfecto, venga, tío, que te pires. A ver, tú, ¿qué te cubres? Vale, otro menos. Dame la rupia que me pertenece. Y me queda por último este. Venga, vamos a darle caña a este. Adentro, venga, en tu pecho, nene. Unas buenas rupias. Vale, todos los pájaros y todo tiene que estar seguro en esta explanada. Esa brilla en exceso. A ver, Álvaro con los controlitos. No, no, no se mueve sin mover los pies. Maldito pajarraco. Hombre. Bueno, por lo menos me da una rupia de las buenas. Perfecto, a ver, más pájaro. Ya lo desentretuve. Bambo Goblin por ahí. Y esta brilla de una manera un poco extraña, ¿no? Vale, vale, pajarraco, que venís para acá. Son un coñazo de pájaros, tío. Yo no sé cómo se pueden matar. Vale, que se piren. Se vayan a su casa, que aburren hasta las piedras. Tú, ¿qué pasa, tío? Bien. ¡Oh, qué rabia lo de Link que se canse tanto! Vale, aquí como un altar parece, ¿no? Perfecto, a ver. Para bajar eso, imagino que sí, ¿no? Más fuerte. No, se ve que por ahora no me deja, porque aquí tampoco va a ser. Lo mismo que hacerlo dos personas a la vez, ahora me ayudarán. Que no lo sé, que me lo estoy inventando. Puede que sí, puede que no. Una cosita de estas.
Este. Eso es una hoja de piedra. Vale, otro objeto de esos. No sé, imagino que luego servirán de algo todo ese tipo de objetos para poder utilizarlo en algún trueque, algún intercambio. Ese árbol, venga, vamos para el árbol. Ah, esto es un safe. Vale. Amigo, la vista desde este lugar es amplia. Recomiendo usar el rastreador aquí para buscar a los Kirius, estos Kirius. Pero antes de nada voy a guardar, que hace un rato que no guardo, y estará ya el amigo Yargamer preocupado. A ver. Ah, míralo. Está ahí arriba. Vale. Vámonos. A por él. Allí vemos a nuestro mejor amigo. Desde hace 5 minutos. Bien. Que vengan a atacarme. Venid aquí a atacarme si tenéis huevos. Ahí no se atreven, ¿no? Venga, va. Vale, está hecho. Está hecho ya, hombre. ¡Ey, dos verdes! ¡Qué bien! Oye, tío. Vale, estoy aquí, ¿eh? ¿Qué te he visto? Vale. Sí, te veo. Enváinate la espada, guárdatela. No sé cómo me he encontrado, mi escondite era perfecto. Bueno, casi perfecto, soy Tilly. Y no hay un solo Q que me supere en lo referente a técnica de camuflaje, haciendo el jefe, claro está. Vale. Al jefe para que nos diga dónde está Zelda. Dices que has visto al jefe, me alegro de que esté a salvo. Oye, si vuelves a verlo, no te olvides de decirle dónde estoy. No te preocupes. Y esto será también para más adelante en el juego. Cuando tengamos las bombas. Perfecto. Y esa pedazo de cosa también, imagino que será para después. El subir por ese cofre, pero no vamos a verlo. Vamos a lío. Venga, hasta luego. Por ahí nada, habrá que seguir subiendo por el árbol. Ahora me deja la suya. Es que hay varias. Vale. Y puedo hacer así. Vale. Para la próxima, que sea. Para la próxima, claro. Para la próxima, vale, que va a ser ahora mismo. Venga, Link. Fuerte está, hombre, Link, esas piernas. Pam 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 pam. Perfecto, vale. Venga, Link, que te gusta más una espadica. Venga, perfecto, sigamos, vamos a la zona jefe. Y a ver, ¿qué pasa? Hostia, qué bigotazo, se me ha olvidado. ¿Que se dedica a la arquitectura en general o en especial? Es que ella, digamos que ella es arquitecta, pero no ejerce como tal, sino, bueno, ya está en una empresa, búscala, si no, se llama Cosentino. Que, vamos, seguramente si en tu casa tiene algo de sílice, en la cocina, en el suelo, algo, seguramente se ha hecho aquí. O sea, una empresa brutal a nivel mundial y es de aquí de Almería, que hace sobre todo, ya te digo, una cosa que se llama Dexto y una cosa que se llama Silestone. Entonces ya está, digamos, en el área de pricing. Le van llegando todo el tema de los... Le llegan proyectos y demás. Y pues según donde sea el proyecto, pues le va poniendo... Le pone precios, digamos, según lo que pide, el número de tablas, cuántas tablas son, para dónde van. Y ahí está. Es más matemática lo suyo ahora mismo, lo que está, que digamos, arquitectura pura. Pero bien. Están todos a salvo, sí. Está claro que tienes un don para buscar cosas. No sé quién eres ni de dónde has salido. Pero te lo agradezco de veras. De nada, señor bigotazo. Fíjate tú qué casualidad. Acabo de recordar hacia dónde se fue aquella muchacha. Qué casualidad. Esa es la tercera de la que habla. Buscaba un templo que hay al fondo del bosque. Le advertí que es un lugar peligroso, pero no me hizo caso. Y ya que se fue. Para allá. Ah, pero sí, de ahí vengo.
Si continúas por aquella senda, llegarás a un templo, pero está todo infestado de monstruos, así que más te vale ir con cuidado. Lo olvidaba, como recompensa por encontrar a mis fieles amigos. Quiero darte algo, espera un momento. Vamos, el tirachinas. Gracias, hombre. El tirachinas. Es un arma que permite disparar semillas. Sí, hombre. El chavo del 8 tenía ya un tirachinas. Ya, claro que lo conozco. Úsalo para abrirte paso hacia el templo que hay al fondo del bosque. Ya verás cómo te resulta útil. Vale, venga, prueba a darle a esa li... Pilla las cosas al vuelo, ¿eh? Mejor si nos ahorramos las explicaciones. ZR para preparar el tirachina. Después manténlo pulsado para tensarlo y suéltalo para disparar. Perfecto. Si te quedas sin munición, siempre puedes recoger semillas de los árboles. Qué bien. Ojalá encuentres pronto a tu amiguita. Vale, pero ahora hay que estar atento a muchas cositas que puedan aparecer. Vale, por el cielo, por ahí. Como por ejemplo. A ver, y si lo hago. Mira lo que ven. Vaya, a ver cómo se ha quedado aquí el amigo ahora, no se lo esperaba. A ver. Venga, pajarraco. Vale, aquí no hay nada que me pueda tirar. Vale. ¿Y si le disparo a esto? No pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam. Algo por aquí oculto, ¿no? Vale. Pues efectivamente, había que hacer eso, llegar hasta aquí, coger el tirachinas. Y aquí al amigo. Pegarle un tiento. Vale, pero no malgastes bala, Álvaro. Arriba. Venga, Link. Vamos para arriba. A ver, gira de aquí. Vale, un poquito más. Y ya. Impulso. Baja un poco. Ahí, venga. Para atrás. Perfecto, Link. Si es que era un máquina. Lo pilla al vuelo. Uf, justísimo, justísimo. ¡Ey! Perfecto. 5 semillas de Q. Las puedo usar de tirachinas para la mitiquísima de la saga Zelda también, las semillas de Q, vamos. Venga, para adentro, sigamos. Algo tiene que ver al final de cuentas con la arquitectura que. Claro, tú piensas que ya le. Espera un segundo. Un enemigo. A ella le llegan los planos y tiene también muchas veces que tiene que calcular por metros cuadrados, todo, vamos, que tienes que saber de arquitectura. Casi todos los que están en ese sector suyo son arquitectos o arquitectos técnicos, ¿sabes? Aparejadores. Entonces sí, por supuesto que necesitas saber de arquitectura. Los confines del bosque. Vale, si voy para la derecha no hay salida, con lo cual algo vamos a encontrar. Sí, en cambio, por ejemplo, mi amigo Pepe Moreno, José, que lo conoces tú, que es el Comedes arquitecto. Ese sí que es arquitectura pura y dura. De plano y dibujar, hacer casa. ¡No! Vale, bien, 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 bien. ¿Por dónde me cae el suelo? Vale, ahí, al techo. Yo te digo, porque a ella le gusta, de todo lo que es la arquitectura y todo eso, lo que más le gusta son los cálculos. Ella es muy de cabeza, de matemáticas, que tiene un coco que flipa. La tía, no, es más lista que el hambre. Y se cae. Y esto me da algo. Más semillas, ¿cuántas se puede? Ah, el máximo son 20. Vale. Sácate el tirachina, Daniel Travieso. Vale, saben perfectamente que yo no he sido. A ver, echar para atrás, que sé que tiene pinta de ser por ahí. Ah, este sitio sin salida era aquí. Ah, por ahí me puedo ver esa isla. A ver.
Claro, mucho más fácil así. Vale, no sirve de nada. Y tirar esto no sé lo que servirá. Para que se enfaden la abeja. ¿Y qué me das? Mira, que me da un panal la abeja. Larvas de abeja son una excelente fuente de proteínas. Igual pueden servir como ingrediente para elaborar distintos elementos. Me gusta. Bien, vamos descubriendo cosas. A mí de los cálculos eso no se va muy bien. A mí regular también, pero es que te lo juro, ella es un coco, tío. Más lo hace rápido, es pum pum pum, esto así, porque sí, pum pum pum, lo saca todo de cabeza, vamos, qué máquina. A ver si te viene un día para España, tipo Almería, y te presento a mi novio, te presento a José, tío, y habláis de arquitectura ad infinitum. A ver, yo es que de arquitectura me pierdo un poco, ¿sabes? Ah, tía, mira el espíritu como sale, ahí tú. A ver, aquí. Sí, vale, ese tronco lo tengo que bajar. ¿Y los pajaricos estos quieren también su ración? No, van a querer, ¿verdad? Buf, no, los pajaricos no quieren su ración de palo. Vale, pues es por aquí, 100%, vale, esa es la isla que estábamos viendo, que es para guardar. Vale. No problem, man. Tranquilo, Link, como aquí sí que te caes, no lo cuentas. Venga, tío. Venga, Link, que tú puedes. Venga, Link, que tú puedes. Antes de que el otro, vamos a ver por aquí qué hay. Antes de seguir, ¿qué? Claro, el atajo, ¿ves? Perfecto. El atajo. Venga, tíralo. Perfecto, chicos. Perfecto. Todos nos especializamos, enfocamos algo. Sí, todo eso, bien. Si quiero, a futuro darme una vuelta para allá por Europa. Si alguna vez quieres, tío, ya te digo, aquí tienes, en Almería tienes casa, tío. No es Madrid, no es Barcelona, no es una de las grandes ciudades de España, pero se está a gustico. Y videojuegos nos vamos a echar unos cuantos. Tenemos playas, ¿sabes? Estamos muy... Aquí en la Almería está muy bien, tío. En la esquinica esta de... Tenemos un microclima. Sí, toma. Ahí la lleva. Vale, y aquí habrá que saltar. Impulso. Venga, impúlsate. Un poquito de impulso. Tú eres más de dibujo, digamos, ¿no? En arquitectura, Jar. Vale, perfecto. Mi corazoncito por aquí. A ver, y... Vale, como hay infinito de esto por aquí. La madre que lo parió. Te lo digo en serio, ¿eh? No tengas problemas, según te vienes a España, de verdad, me escribes sin ningún compromiso, que aquí en Almería, ya te digo, casica va a tener. Adiós, amigo, tío. Ahí se queda usted. Venga, va. Ay, que te caes. Venga, no te va a caer justo al final, tío. Perfecto. Venga. Un escarabajo que puede ser mío. Coño, qué rápido. Lo que me da re es que me quedas en el escudo, tío. También un poco el paisajismo, así que espero pasar de... Ah, mira. Desarrollo de proyecto y diseño, aunque también el paisajismo. Qué guay, tío. Pues soy un poco cada uno de lo vuestro, porque te digo, mi novia que es más de número, el Pepe que es de arquitectura pura. Pero arquitectura pura de dibujar horas y horas. Y tú que eres más un poco de desarrollo de proyectos, pues mira, podrías complementar, tío. Como está bien en pisillas. Vale.
¡Ay! ¡Uff! Al borde. Al borde del abismo, de Hell. Mierda para mí. Joder, ¿quieres atacar, Link? Ah, que hace todo un ataque encima. Se hace de perro. Viendo la piedra, ahora me va a tirar las piedrecitas esta, ¿verdad? ¿Qué manda? No me lo puedo creer, tío. No lo mato porque te dejo. No me voy a dar con el Mark Goro. Volvemos a encontrarnos. ¿Y esto qué? ¿Esta piedra? Sí, extraña, cuanto menos, curiosa también. No puedo subirme a ella. Ha llegado justo tiempo. Acabo de descubrir una cosa de la que se habla en los escritos antiguos. La piedra. Se dice que estos artefactos los dejó aquí la mismísima diosa para guiar al héroe caído del cielo. Vale. Ah, creo que ya lo recuerdo. Que la luz de la espada celestial ilumine el camino de su portador. Para quizá pueda ayudar a explorar el enigma de los cubos. Venga, vale. ¡Albricias! Estos cubos están hechos de una aleación que jamás había visto. Por mucho que los golpes no puedes hacer en un recuño. La luz de la espada divina. Seguro que esa frase tiene algún significado oculto. No te creas. Mírame, pa' allí. A ver. Toma. Que me aspen cimiento. Al referendo a la espada. ¿A dónde crees que habrá ido? El enigma se complica aún más. Eso es algo que se me habrá abierto arriba. Según los antiguos escritos, hay cubos desperdigados por todo el mundo. Ya he visto tres con este. Estaré bien que lo buscara en tu viaje. Si averiguo algo sobre ello, no te olvides de venir a contármelo. Vale. Ahora necesitaría un buen save point, como el comer las cosas como son. Mira, hay otro cubo. Todo está muy bonito, los pajaritos, ¿vale? Y vale, el camino que se cortaba. Y el templaco este. Vamos a terminar esta parte y que yo creo que me voy a ir en breve. Así que, ¿cuánto llevo? 1 hora 43. Sí, vamos a hacer un poquito más. Corazón, gracias por darme el corazón. A ver. Y para arriba. Son como balizas que se mandan ahí de Ringworld, tío. Mira, más corazones de puta madre. Más corazones, corazones. La espera, ¿no? No tenía mucho la espera, ¿no? No, mira. Ay, no sé si tengo también. No las puedo. Ay, qué fallo más grande, tío, el del escudo. Cómo no lo he reparado, tío. A guardar de dormir, sí. Quiero ver un segundo antes de nada este templo. Y me voy a ir al par la cama. Yo te digo, son aquí son las 11:37. Ahora entre que me apago todo esto, me dejo el vídeo subiendo para también para el canal de YouTube. Me fumo ahora un cigarrillo y tal, ¿sabes? Pues al final se me hace las 12:30 y tal. Me pongo a verme un vídeo para acostarme. Por eso te digo, está cerrada a cal y canto. Pero si está cerrada a cal y canto y le doy aquí, resulta que se va a abrir. Aunque creo que esta sí que es la mazmorra de esta zona, puede ser. Qué siniestro. Se cierra la puerta. Muy siniestro, sí.
¿Tú cuántas horas le echas al día de curro, Yar? ¿Está pasando aquí? Hostia, qué putada lo de equipo, May. Vale, la mazmorra. El interior de este templo resume maldad y de esto la aura de un sinfín de monstruos. Por este motivo, me resulta imposible aislar el aura de Freda, de modo que rastrear no sirve de nada. Vale. Observaré mi entorno. Vale, vista subjetiva. Y de aquí sí que no me puedo ir a. Puedo irme al exterior. Pues justo aquí lo voy a dejar, yo creo, ¿eh? 8 horas diarias, sí, vale, 40 semanales. Sí, 40 semanales, al final, y 8 horas diarias. Pues tío, ya te digo, lo vamos a ir dejando por aquí, porque si no al final se me hace tarde. Mira el link que puse, mira el tío, mira cómo mira acá. ¿No miras para acá? Así que lo vamos a dejar por aquí, tío, es que muchas gracias por estar por aquí, Yar. A ver si este tío vuelve y nos vemos por ahí por el chat. Y nada, que si no, vamos hablando, tío. Cualquier cosilla, yo creo que tienes tú mi. Bueno, tienes mi Twitter y tal, pues si quieres hablar, lo que sea. Y nada, nada más. Que muchísimas gracias por todo. Chicarrones. Gracias ahí a esta, bueno, evidentemente, Jar. Y el amigo Andersillo. Que siempre está ahí, tío. Que soy unos bombas, tío. Así que nada, chicos, que un besazo. 8 a.m. a 1 p.m. de 3 a 6, de 8 a 1 y de 3 a 6 en ese horario. Pero el horario es de 9 a 2 y de 4 a 7. Pero como no hay cambio de horario en la oficina central, pues toca cambiar acá que sí. Yo tengo el mismo horario que tú, tío, de 9 a 2 y de 4 a 7. Y esas 2 horas, tío, entre la siesta, ¡guau! La odio. La odio, tío, porque es que son 2 horas que podía estar trabajando e irme 2 horas antes. O, ¿sabes? O 1 hora como y sigo, pero bueno. Así que nada, tío. Que muchas gracias, Jar. De verdad, por estar ahí siempre. Tanto hablar y tal. Y que nos vemos. Yo mañana me conecto seguro 100%. Quiero también subir al canal de YouTube otro vídeo de Ringworld. Que empieza una serie y no vea en 2 capítulos ya la que he liado. Menudo paquete soy. Así que bueno, chicos. Que muchísimas gracias. Me voy a pasar aquí. Muchísimas gracias por todo. Y nada. Y mañana más. Y seguramente mejor, porque peor que lo que ya lo he hecho hoy, no lo puedo hacer. Así que bueno. No, no, mi jefe tampoco ha querido. Mi jefe me ha dicho que venga, que nos vemos, tío. Buenas noches, un abrazo a todos y todas. Chao, chao, chao. Nos vemos.